Carta Abierta, bueno, todos ustedes saben, es un fenómeno muy particular, un conjunto de personas que hace 7 años, son como algunos cientos, que se reúnen cada tanto, cada 15 días, y que tenemos la suerte cuando nos encontramos para discutir de política y elaborar nuestras cartas, cada tanto nos visitan personalidades latinoamericanas, europeas, argentinas, que vienen aquí a exponer y a discutir con nosotros sus ideas. Así que hoy tenemos una posibilidad, están con nosotros Mariano Recalde, candidato. Mariano Recalde, que es candidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria. Y antes de eso también lo conocemos por su función pública como presidente de Aerolínea, creo que hace ya 5 años. Él es presidente de una empresa que, bueno, fue recuperada y que hoy día es un orgullo para nosotros. Todo el desarrollo económico y de vuelos y de provisión de vuelos que estaba dando Aerolíneas Argentinas. Es abogado también, Mariano. ¿Sí? Yo no sé si espero, yo espero que lo sea. Nadie es perfecto. También es. Y yo conocí un Recalde joven, hace muchos años, que es el padre de él, cuando estudiábamos juntos en la Facultad de Derecho y militábamos en el Centro de Estudiantes. Y después de muchos años, pues acá otro Recalde joven. Está con nosotros también Carlos Tomada. También abogado y bostero también, fíjense que yo no digo que es un habitué a Carta Abierta, pero ya ha venido otras veces y le agradecemos mucho que haya vuelto hoy también. Hoy es primer candidato en la lista, en la que Duhalde es candidato a jefe de gobierno. Bueno, Duhalde dejarle candidato a jefe de gobierno. Eso es para que veas que están atentos, porque si no hacemos un juicio de eso al principio, no sabemos si... Disculpate con la edad, disculpate. Bueno, el mecanismo es el mismo que siempre hacemos. La persona que nos invita, que nos visita, va a hacer una exposición de lo que él considere que tiene que hacernos conocer. Y después se van a prestar a preguntas que les hagamos, como hacemos siempre, desde la asamblea. Ya conocen el mecanismo, así que lo van a poder cumplir bien. Lo único que les digo es que cuando hagamos las preguntas, son preguntas. No precisamos discursos que fundamenten la pregunta, sino simplemente vayan directo al grano para...